que se fuera amigo de Alejandro. Era un nuevo video y pues bueno, esta vez les voy a traer este video que es mitad video en sí, o sea, video de Minecraft. Y segundo, mitad de avisos. Sí, avisos, ¿no? Ah, sí, muy bien. Y bueno, lo primero que les quería explicar era pues que en cuanto a avisos, ya tengo más o menos, no un horario, pero sí un orden de cómo van a ser los videos. Va a ser un video de vlog, después un video de Skyrim, después otro video de vlog, después un video de Minecraft random, y después otro video de Hola Minecraft, solo no sé qué hacer. Si mis cálculos son correctos, pues el próximo video va a ser de Hola Minecraft, solo no sé qué hacer. Así que bueno, esperemos que se siga por algo de tiempo, aunque probablemente dentro de poco ya no pueda seguir subiendo videos tan seguido, me refiero. Pero sí, seguiré subiendo. Pero es por una razón que por ahora no les voy a contar, sino que les voy a contar más o menos el sábado. O ese sábado, porque bueno, ahorita estoy grabando esto el miércoles. Para los que no sabían. Así que bueno, comenzamos con el video. Que ese será un tip de redstone. Que es, bueno, ahí va a haber todo un spoiler gigante. Spoiler. ¿Será spoilers? No quiero spoilers. Ahí está. Y bueno, sería esta entrada secreta. Mucha gente pues hace entradas secretas, pero de hecho Alpha hizo una, pero se veía aquí un hueco, se veía prácticamente así. Déjeme deshago aquí la representación. Esta es la pared, digamos. Y aquí está el piso. Y esta era la entrada. Así se veía empotrada en la pared. Y, bueno, no empotrada, sino hundida. Y eso, la verdad, a mí no me gustó. Bueno, no es que me desagrade lo que Alfa piense, si para él está bien y para los suscriptores también está bien. Voy a sacar una cama porque los limones. Esto. Fuera. Así. Ok. No, demonios. Estupideces. Muy bien. Voy a dormir un poquito porque se está haciendo de noche y esto sería mejor presentarlo de día porque. Estupideces. Y alguien me comentó en mi video Skyrim que cómo grababa aquí con el iPad y todo eso. Y todavía más Skyrim, que eso ya no se usa, que las capturadoras y quién sabe qué. Y la verdad es que no tengo recursos suficientes yo solo para comprar una capturadora. Y la verdad es que lo siento, respeto su decisión y todo eso, pero por favor, ya no me ando insultando que no tengo recursos suficientes para comprarme una capturadora y menos una laptop, porque bueno, mi computadora está en el piso de arriba y esta está en el piso de debajo. ¿En otro piso puedo dormir? Ahí está. Vamos a ver. Tengo la cama, viene a ser, no, fuera cama. Ahí está. Muy bien, ahora vamos a empezar con el tutorial de Redstone. Que bueno, pues a mí no me gustaba cómo quedaba así hundido en la pared. Me gusta más cómo quedaría así y así no nadie sospecharía nada. Y pues me puse a romperme la cabeza y me ocurrió esta entrada. Que pues bueno, lo único que se le ve es. Bueno. Y bueno, aquí ya puedes tener tu cofre y todo eso. Como ven, esta entrada está encontrada en la pared y lo único que se ve es ese huequito de allá, pero es porque no pude encontrar alguna otra salida para eso. Y bueno, pues como ya debieron haber visto en los spoilers, es todo este circuiterío para hacerlo. Y bueno, hoy os voy a enseñar cómo. No me había dado cuenta de esto, no me había fijado que estaba así partido a la mitad. Y bueno, nos preguntarán en qué mundo estoy. Y este es un mundo que tengo creado desde hace mucho tiempo. Y de hecho es en donde hice la primera parte de la review de Minecraft. Que todavía les debo la segunda parte, pero no la he hecho. Pero se las debo. Aquí es el mismo mundo y aquí sigue cortado. Muy bien. Pero esta parte ya está más natural, ya que la parte de allá, que es la parte literalmente donde yo hago todas mis cosas y todo eso, está algo destruida. Y de hecho también está congelada, porque si se dan cuenta, todo esto era pradera limpia, pero está toda congelada porque no sé por qué me dio la loquera de querer spawnear miles y miles de golems de hierro. Y pasó eso. Y después también había un montón de pueblos por aquí, los exploté todos. Eso tenía mi herrería. Bueno, ya empezamos con el circuitería. Y lo primero que hay que decirles es que pues esta entrada es de 1x2, o sea, 1 de ancho por 1 de profundidad por 2 de alto, o sea, así. Y
no sé cómo hacerle más de... No sé cómo hacerla así. Pero si alguien sabe, por favor me puede comunicar algún video, alguna página o lo que sea. Que bueno, yo primero voy a hacer una pared de 4 de altura así, que para mí es lo más conveniente. Y de 5 de ancho. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. No es un cuadrado perfecto, le falta una línea aquí arriba. Pero me da igual. Acabo de ver cuadriláteros en matemáticas y no quiero recordarlos. Ay, estúpido, me recuerda cuadriláteros cada rato. Una grieta, muy bien. Y pues bueno, vamos a primero marcar dónde vamos a querer nuestra entrada. Yo la voy a querer aquí. Así que, bueno. Como ya les dije, la entrada es de 5 de ancho por 1 de profundidad por 4 de alto. Así que, en el quinto bloque vamos a poner 4 pistones así. Pistones pegajosos tienen que ser. Y justo aquí en la entrada vamos a poner 1, 2, 3. En el tercero vamos a poner también 2 pistones así. Y con eso ya tenemos montada la estructura básica de la esta. Vamos a seguir. Hacemos esto, o sea, un cuadrado de 4 detrás de los pistones y ponemos 2 repetidores conectados con redstone. Y les ponemos 2 sticks de este cada uno. De este. De... A ver, ¿cómo decirlo? De tardío, no sé si se podría decir. Y bueno, aquí vamos a hacer esta estructurilla que dice que es poner uno aquí, otro acá, ponemos este acá, como una L y quitamos este. Y aquí ponemos una antorcha. Y como ven, se van a estirar ambos. Por ahora voy a quitar la antorcha para que no vean así ya todo montado una vez. Y vamos a poner esto así. Vamos a conectarlo por acá. Y pues bueno, como ya saben, esto está invertido. Así que también tenemos que invertir esto. Así que ponemos un bloque aquí y ponemos una antorcha. Y ponemos ya el repetidor. Así que bueno, voy a activar este repetidor. Y voy a quitar la antorcha. Y bueno, yo lo que les recomendaría hacer sería, si quieren que quede más bonita que la mía que hice por allá la entrada, que sigan elevando esto hasta que pues, les quede lo más alto posible, más o menos así. Y así les va a quedar mucho mejor, créanme. Ponemos esto así y lo conectamos. Vamos a quitar. Para confundirme, voy a quitar la antorcha. Y pues conectamos las líneas. Conectamos las líneas de piedritas. Ahí está. Perfecto. Y ahí está. Como pueden ver, ya no alcanza para el repetidor. Así que lo que voy a hacer va a ser bajar. Va a ser bajar por aquí. Y aquí poner el repetidor. Y ahora vamos a conectar todo esto. Y un tip de redstone rápido para que puedan. Para que sepan más sobre la redstone. La redstone solo alcanza a encenderse 15 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí tiene 12 bloques. Pero miren, vamos a poner aquí un pistón. Con un bloquecito. Y vamos a conectarlo. 1, 2, 3. A ver. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y pues, si ponemos aquí la antorcha, se enciende el pistón. Y bueno, si baja. Y a ti no. Se va a quedar eso ahí arriba, pero. O sea. Pero. Si ponemos aquí la antorcha y ponemos uno más de redstone, como pueden ver, ya no se activa porque ya no alcanza 15 bloques. Después de 15 bloques es cuando ya tienen que poner un repetidor. Por cierto, en el 16º bloque sí pueden poner el repetidor. O sea, no tienen que poner el repetidor a fuerzas en el 15º, sino que también pueden ponerlo en el 16º. Y sigue funcionando después de todo. Y otra cosa, que esto ya lo deben de saber la mayoría, los pistones no funcionan al revés. Se lo deben de saber la mayoría. Así que bueno, vamos a poner aquí un repetidor para que alcance la energía. Yo prefiero no gastarme los 15 bloques, la verdad. Así que bueno, ya vamos a encender este par de asquerosas larvas repugnantes. Okay. Asegúrense de que el
de que la antorcha esté pegada a la pared, porque bueno, si hacen esto, según yo, no funciona con el pistón de abajo. Ah, no se funciona. Pero es, bueno, sí funciona, pero ya no funciona. La redstone de aquí ya no lo apaga. Bueno, por puro terminar, simplemente lo voy a bajar aquí. No, porque sí. Así que bueno, ¿cuánto llevamos de video? 10 minutos. Ay, demonios, tengo que avanzar. No sé por qué me da la costumbre de hablar tan rápido cuando hago videos, en serio. Necesito quitarme esa costumbre, en serio. Y bueno, tapamos la entrada, obviamente los pistones ya los tapamos. Y vamos a hacer un camino de 2 bloques hasta las piedritas. Como pueden ver, aquí ya hacemos esto así, lo conectamos todo, lo cableamos. Aquí vamos a poner un repetidor, la persona que está con gras todavía. Y aquí vamos a poner una placa de presión. Si las alas de madera, pues de madera. Si las alas de piedra, pues de piedra. Si las alas de oro, de oro. Y si las alas de hierro, de hierro. O sea, solo aclaraba, porque así queda mejor. Y no pongan el bloque aquí, porque si no, obstruirá la señal. Mejor déjenlo así. Y como pueden ver, nuestra puerta ya está ya lista para entrar. ¿Cómo le hacemos para salir? Pues es demasiado fácil. Aquí. Ahorita les voy a enseñar a esconder la de esta, digamos. Pues simplemente aquí no debemos poner la placa, porque si no, cuando encendamos, este pistón seguirá encendido y no se irá, digamos. Tenemos que ponerla un bloque alejado. Entonces, bueno, llevamos esto por aquí. Espero que esto no... Por si acaso no le voy a poner aquí la redstone debajo del circuito este. Y pues llevamos aquí por acá la redstone. Por aquí, por acá la redstone. Ay, Dios mío. Yo, por pura precaución, siempre trato de hacer que se conecte antes de estos. Antes del cableado de aquí. Y pues bueno, ya con eso ya podríamos salir. Un bug. A ver. Voy a cambiar esta por una placa de madera, que si no me equivoco tengo aquí. Y voy a anotar esto. ¿Por qué? ¡Ah! Ya entendí, ya. Aquí vamos a poner un repetidor. Y ahora sí la señal sí alcanza a llegar. Aquí ya pueden poner placa de madera porque pues no creo que alguien esté por aquí rebuscándolos. Aquí paro. Ya pueden salirse sin cuidado, caminando, de hecho no es necesario correr. Y pues bueno, voy a enseñarles a esconder esto un poquito. Aquí vamos a poner esto así. Y esto así. Ya empezamos a esconderlo todo. Esto así. Tapamos esto. Esto acá, esto acá, esto acá, esto acá. Y tapamos todo. Tapamos esto también. Y pues aquí ya podemos hacer un pasillito a nuestra sala de cofres privada. La privada. O a tu habitación, o a donde quieras prácticamente. O donde tienes tus circuitos de resto más preciados. Algo que le recomendaría yo es que, bueno, algunas personas en Minecraft, en especial los troleros, son bastante fijados en cuanto a su medio. Así que les recomendaría que quiten la placa y la pongan solo cuando ustedes vayan a entrar. Así pues no entrará ningún trolero o algo. Porque bueno, pues un trolero pues como es fijado en cuanto a todo el medio que lo rodea, pues va a encontrar la placa rápido. Y pues les va a ir mal. Van a rodar cabezas y será un río de sangre. This is Sparta. Y bueno, ya para terminar y dejar todo listo y poder gritar ¡listo!, vamos a poner aquí un cofre sin copyright. Y bueno, ya tiene todo escondidillo. Como pueden ver, aquí no se puede pues hacer nada en cuanto a esconder esto. Solo se ve ahí el hueco, porque si no se obstruirá la señal, como ya les dije. Y pues bueno, ahí tienen su trampa. Bueno, no es una trampa, perdón. ¿Cómo se llama? Su puerta secreta.
No sé por qué me está pasando esto, en serio, no sé por qué. Claro, porque tengo boquera. Ahí está. Ahí tienen su de esta secreta, como se llama, puerta secreta. Y pues eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado este video de Redstone. Si fue así, no olviden darle like, compartir y un comentario. No olviden suscribirse. Y un aviso rápido antes que nada. Y es que estoy grabando en el Xbox, porque pues ya saben que mi compu se petateó. Y pues no puedo grabar nada en la compu porque está petateada, ya les dije. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.